El pasaje bíblico de hoy, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jero Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada les hablé de las cuatro clases de campo o terreno que representa su corazón, y también del carácter o tipo de instrumento que uno puede ser para Dios. Usted puede examinar y saber qué clase de corazón tiene, a saber, si su corazón es como el terreno que está al lado del camino, o si es un campo rocoso, o uno lleno de espinos y cardos, o si es una buena tierra. Tal cual podrá cosechar abundantes frutos si ha sembrado buenas semillas en una buena tierra, si limpia su corazón y hace de él un buen campo y siembra la buena semilla de la palabra de Dios, podrá cosechar 30, 60, 100 y más veces de lo que ha sembrado. A través de este proceso se decidirá el carácter o tipo de utensilio o instrumento que será para el Señor de acuerdo a la actitud con la que reciba e interiorice, es decir, haga suya la palabra de Dios y la aplique en su vida diaria. Hoy les compartiré por qué es importante la clase de instrumento o vaso que uno es para Dios y, asimismo, hablaremos de la naturaleza o condición del corazón. Tal vez se pregunte por qué estoy mencionando estos temas que parecen referirse al alma o al espíritu si esta parte de la prédica trata sobre el cuerpo. Es porque la clase de corazón se determina en gran parte por la energía de vida o ADN heredado de sus padres y por el entorno o forma en la que ha crecido. Si entiende bien este fundamento, tendrá la fortaleza necesaria para examinar su interior y cambiar lo que tenga que cambiar. La palabra de Dios es más valiosa que cualquier otra cosa porque lo ayudará a examinarse, lo ayudará a comprender su corazón y así cambiar para bien. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que los que anhelen llegar a la Nueva Jerusalén graben este mensaje en su corazón y reciban fuerza, poder y gracia de lo alto. Amados, tal vez se pregunte por qué es tan importante la condición o naturaleza del vaso o utensilio que Dios va a usar en su obra. Es importante porque cada uno acepta y, en consecuencia, obedece la palabra de Dios de forma diferente de acuerdo a esa especial condición. Mientras mejor utensilio o instrumento sea para Dios, más rápido alcanzará la santidad y mayor poder Dios le dará. Por ejemplo, la misma palabra predicada motivará de diferente manera a cada uno de acuerdo a la naturaleza de su corazón y eso hará que actúe o reaccione también de forma diferente. Algunos, al escucharla, la mal entienden. Otros la recuerdan, pero no la obedecen. Pero hay quienes la graban en su corazón y se esfuerzan por ponerla en práctica en su vida diaria. De esta forma, cada uno interiorizará la palabra de Dios de diferente manera, a pesar que hayan escuchado la misma palabra. Por eso, cada siervo del Señor o pastor tendrá diferente poder. Si no,
¿Por qué entonces la oración de algunos siervos de Dios obra de manera poderosa y la de otros no? No es porque no conocen la palabra de Dios, sino porque cada uno obedece y pone por obra la palabra de forma diferente y por ende será también un instrumento diferente para el Señor. Les voy a dar un ejemplo para explicárselo en forma más clara. Los colegiales en su clase de matemáticas aprenden algunas ecuaciones. Hay algunos que solo escuchan la lección y luego la olvidan. No obstante, otros la practican hasta aprender la fórmula. Sin embargo, tan solo memorizarla no hará que ese estudiante sea excelente en el curso de matemáticas. Cada alumno tendrá diferente nivel y calificación de acuerdo a cómo sepa aplicar las fórmulas y resolver las ecuaciones. Es lo mismo en el campo o área espiritual. Cada uno tendrá diferente nivel de poder, a pesar que todos escuchen la misma palabra. Algunos llegarán al nivel del espíritu y las señales de Dios los seguirán, pero otros no cambiarán a pesar de haber escuchado por años la misma palabra. La pregunta es, ¿por qué se da esto? Hermanos, si atesora la palabra y la pone en práctica, con toda seguridad crecerá espiritualmente y, sobre todo, su comunión con Dios será mayor. Así, Dios le concederá todo lo que le pida y disfrutará tanto de bendiciones espirituales como materiales. El Espíritu Santo guiará su vida cristiana y su servicio en la iglesia, y así impactará muchas almas. Llevará fruto donde quiera que vaya, porque no confiará en sus propias fuerzas, sino que pondrá todo en las manos de Dios. Hermanos, ¿cuántos desean que Dios los bendiga de esta manera? Entonces, contrasten la actitud de su corazón y su comportamiento con esta prédica. Y si haya algo de lo que deba arrepentirse, pues hágalo cuanto antes y corrija lo que deba corregir para que así Dios pueda obrar en toda área de su vida. Hermanos en Cristo, a continuación hablaremos de la naturaleza o condición del corazón. La naturaleza del corazón está relacionada con la condición de instrumento que es para el Señor. Sin embargo, la naturaleza de su corazón mostrará más claramente su condición, no así la clase de instrumento que sea para Dios. La naturaleza de su corazón variará en función del grado en que pueda o no comprender una determinada situación. Para una mejor comprensión, compararemos la condición de vaso o utensilio que es para Dios con el material del cual está hecho, a saber, oro, plata o barro. Por otra parte, la naturaleza del corazón se refiere al tamaño de instrumento que es para Dios, es decir, a su capacidad para llevar a cabo su servicio o ministerio. En forma general, lo podemos clasificar en cuatro grandes grupos. La primera clase de corazón es aquel que hace más de lo que se le ha encomendado. Este es el mejor corazón. Por ejemplo, cuando los padres les piden a sus hijos que recojan los papeles que hay en el piso, algunos niños no solo los recogen, sino que también limpian el cuarto. Más aún, incluso podrían hasta encerar su dormitorio. Así, alegrarán a sus padres porque han hecho más de lo que ellos esperaban. Siguiendo el ejemplo de la limpieza de la casa, hay quienes limpian más de su propia casa. Incluso limpian la parte de afuera del pórtico o entrada de la casa. Los que tienen una mente amplia y comprensiva en todo serán respetados y elogiados por los demás. De esta manera, su corazón se definirá en función de lo comprensivo y amplio que sea. Por ejemplo, Esteban ni Felipe nunca pensaron que, por no ser apóstoles, no debían esforzarse en la obra de Dios. Tenían la misma pasión y actitud que
que los apóstoles y llegaron a ser hijos perfectos de Dios, alcanzando la santidad y siendo fieles al Señor en todo. Por eso manifestaron gran poder de Dios a través de milagros, señales y prodigios. Queridos hermanos, la segunda clase de corazón es la de aquel que hace solo lo que se le pide. Esta clase de persona cumple con lo que se le encomienda. Sin embargo, no le interesa ayudar a otros. Por ejemplo, cuando los padres le piden a su hijo que recoja los papeles que están en el piso, hay hijos que únicamente hacen eso. Tal vez se pueda decir que son obedientes. No obstante, agradarán a sus padres solo por eso y por nada más. Espiritualmente, hay quienes únicamente son fieles en aquello que se les encarga. No les interesa hacer algo más. Hermano, si es fiel solo en lo que se le ha pedido hacer y no se interesa por lo que pasa a su alrededor, déjeme decirle que eso no agradará a Dios. Les doy un ejemplo. Digamos que usted tiene talento para el canto o la danza y que forma parte del coro o de algún otro grupo del comité de arte de la iglesia. Si tiene un buen corazón, no solo cumplirá con esa labor, en forma natural servirá a los demás y, asimismo, cuidará de las cosas de la iglesia. Y si hay algún evento especial en la iglesia, los que tienen esta clase de corazón amplio y generoso no solo cumplirán con lo que se les ha encomendado hacer, sino que se esforzarán por ayudar y cooperar con los demás ministerios. Además, al orar, no solo lo harán por su ministerio o servicio o por sus propias necesidades, también orarán por los demás ministerios. Solo así darán gloria, alegría y gozo a Dios y serán grandemente recompensados en el cielo. La tercera clase de corazón es de los que cumplen su servicio o ministerio en la iglesia por obligación o solo cuando es necesario. Generalmente se quejan, reclaman o murmuran de otros y no hacen lo que se les pide hacer con gozo ni agradecimiento. Son negativos y pesimistas en todo y además son tacaños y no les agrada servir ni sacrificarse por los demás. Cumplen con su labor por obligación. Sin embargo, su comportamiento y actitud a menudo causan tensión e incomodidad. Ahora bien, le digo algo, hermano. En todo lo que haga, Dios siempre verá con qué corazón lo hace. Por ejemplo, no deberá venir a la oración solamente porque ocupa un cargo en la iglesia, es decir, únicamente por obligación. Más bien, debería venir con ese anhelo por orar y tener comunión con Dios. Otro ejemplo, algunos líderes visitan a otros hermanos y salen a evangelizar sintiendo que eso es una carga. Sin embargo, si en verdad ama a Dios y desea agradarle, deberá cuidar de las almas como a su propio cuerpo. Esto es, con verdadero amor y esforzarse por evangelizar con esa urgencia de guiar un alma más a la salvación. Si tiene esta clase de corazón, nunca se quejará ni murmurará. De su boca solo saldrán palabras de agradecimiento y de alegría por la gracia y el infinito amor de Dios. Así que no deberá ser reacio ni escatimar esfuerzo alguno en cumplir con su servicio en la iglesia. Más bien, deberá ser fiel haciendo todo por amor a Dios. La cuarta clase de corazón es la de aquellos que no cumplen con su labor en la iglesia, sino que por el contrario, actúan con maldad. Con esta clase de personas es mejor ni juntarse. Son irresponsables y no tienen sentido alguno del deber. Tampoco piensan en los demás. Más bien, causan problemas a otros porque son obstinados e insisten en imponer su propia opinión.
Sucede lo mismo con los hermanos que prestan servicio en la iglesia, es decir, con los levitas. Los líderes de célula o de distrito producen fruto de acuerdo a sus hechos. Sin embargo, hay algunos que lo hacen obligados, otros lo hacen con gozo, agradecidos a Dios por ese privilegio, y otros hacen más de lo que se les pide. No obstante, hay quienes solo ostentan su título o cargo de líder, pero no se esfuerzan por cumplir con su deber o ministerio. Por ejemplo, se imaginan lo malo que sería si una madre le pide a su hijo que limpie la habitación y el hijo se queja diciéndole que mejor se lo pida a su hermano menor o si obliga a su otro hermano a hacerlo. Los que hacen eso se quejan, reclaman y murmuran de los demás preguntándose por qué deben de hacer eso o aquello a pesar que es su servicio para el reino de Dios. Al final, incomodan a los demás y crean un clima de tensión. Además, ofenden y hacen tropezar a otros. Y por eso muchos dejan la iglesia porque no tienen amor al tratar a las almas. No se arrepienten completamente de su falta de fidelidad, ni corrigen su comportamiento ni actitud. En vez de ello, constantemente se quejan y culpan a otros de todo, justificando de esa manera su falta de responsabilidad por no cumplir con su servicio en la iglesia. Arguyen que los demás los incomodan y no los ayudan a llevar a cabo su tarea, y, entre tanto, dejan de hacer lo que tenían que hacer. Al final, nadie les pedirá que colaboren. Hermano, si usted le pide a alguien que lo ayude a hacer algo, se lo pedirá al que lo haga de buena gana, con gozo, sonriendo, a aquel que con amor haga más de lo que se le pide. De la misma forma, Dios se agradará con los que tienen esa buena disposición en su corazón y los usará para llevar a cabo la obra de su reino. Ahora les hago una pregunta. Entre las cuatro clases de corazón que hemos tratado, ¿con cuál se identifica más? ¿Hace más de lo que se le pide hacer en la iglesia? ¿Trata bien a los demás? ¿Es educado y gentil con los hermanos? ¿O se siente bien con solo cumplir con lo que debe hacer? ¿O tal vez se queja o reclama por lo que se le pide hacer? ¿O quizá discute con frecuencia con otros hermanos y no cumple con lo que se le ha encomendado hacer? Hermano, analice bien esas cuatro condiciones o clases de corazón que hemos mencionado e identifique cuál de todas ellas corresponde a su corazón. Hermanos, en África tenemos un reverendo que está pastoreando todo ese continente y que tiene mucho celo en llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Ora mínimo 6 a 7 horas al día fuera de las horas que destina al ministerio. La obra en África le toma mucho tiempo y le demanda mucho esfuerzo. No obstante ello, nunca deja de orar. Además, si yo le señalo algún error, inmediatamente se arrepiente con lágrimas y corrige lo que tiene que corregir. De hecho, resulta bastante difícil decirle a alguien que es arrogante. Cuando celebré la mega cruzada en Uganda, el reverendo Chang me pidió que le señalara sus defectos. Quise, en ese momento, advertirle de su soberbia. Pero, como ya dije antes, es muy complicado indicarle a alguien que es altivo. ¿Saben por qué? Él había hecho una gran labor al organizar de forma extraordinaria la cruzada en Uganda. Sin embargo, repito, me había pedido que le señalara sus fallas. Pero yo me preguntaba, ¿cómo podía decirle que era arrogante? No lo podía hacer. En realidad, el reverendo Chang había superado muchas dificultades y oposición al preparar la cruzada en esa nación africana. Bueno, ante tanta insistencia le dije que tenía algo que señalarle, pero que no se lo podía decir en ese momento. Agregué que le iba a dejar un cassette o cinta para que la escuchara después que terminara la cruzada. Así lo hice, y antes de partir de regreso le dije que estableciera una iglesia filial en Kenia.
Tiempo después, recibí una carta en la que el reverendo Chang me decía que, aunque yo le hubiera señalado personalmente sus defectos, él hubiera recibido la reconvención con gozo y se hubiera arrepentido. Y me preguntó por qué no lo había hecho. Agregó que había sido impactado al escuchar la cinta, pero que estaba muy agradecido. Añadió que había ayunado, se había dado cuenta de su arrogancia y se había arrepentido con lágrimas. Desde luego, él pensaba que servía a los demás, pero se dio cuenta que no lo hacía de corazón. Después de esto, comprendí que el poder del reverendo Chang se había incrementado y, producto de ello, los misioneros que colaboraban con él en África ensancharon también su corazón. Todos eran fieles en su labor por el reino de Dios. Y siempre estaban agradecidos al reverendo Chang. Me escribieron una carta agradeciéndome porque, por las enseñanzas y la guía del reverendo, habían podido despojarse de su ego y se habían transformado en guerreros espirituales. El reverendo Chang es un gran instrumento de honra para Dios y ha estado llevando a cabo la obra del Señor de forma extraordinaria. Manifiesta gran poder de Dios. Por eso, muchas iglesias se han unido a la gran familia Manmin. Incluso iglesias de gran membresía de diferentes denominaciones se han afiliado a la nuestra. Por eso, ahora nuestra denominación se ha extendido enormemente. En un futuro cercano, decenas de miles de iglesias en el mundo entero se unirán a la nuestra. Y eso será porque anhelarán predicar el Evangelio de santidad unidos espiritualmente a nosotros. Como les decía, los más reconocidos pastores de África solicitan el apoyo y el consejo del reverendo Chang, porque cada vez que efectúa un seminario y ora por los enfermos, el obrar de sanidad de Dios se manifiesta de forma maravillosa. Aún líderes de diversas denominaciones le piden al reverendo que ore por ellos y les enseñe este evangelio de santidad del Señor. Ahora bien, si corrijo al reverendo en algo, inmediatamente se arrepiente y enmienda lo que tiene que enmendar. Jamás vuelve a cometer el mismo error. En una ocasión, hace ya bastante tiempo, fue engañado por una mujer que se autodenominaba profeta. Lo que decía esta mujer de alguna forma coincidía con la realidad. Sin embargo, yo vi algo malo en ella. Y en oración, Dios me lo reveló. Parecía ser una gran sierva de Dios. Ayunaba y predicaba el Evangelio en diversos lugares. Así que, un día, llamé al reverendo y conversé con él en mi oficina. Le dije que estaba equivocado respecto a esa supuesta profeta y le revelé su verdadera identidad. Inmediatamente se retractó, lloró de arrepentimiento, no argumentó ni cuestionó. Simplemente se arrepintió y admitió su error. Y me prometió nunca más cometer ese mismo error. Repito, apenas le señalé su falta, el reverendo la admitió y se arrepintió con un corazón quebrantado y humillado. Recibió y aceptó la corrección sin condiciones. Entonces pudo confrontar su actitud a fin de hallar la razón por la que había sido engañado. Y el Espíritu Santo lo ayudó. ¿Saben por qué? Porque aceptó mi reconvención con un amén. Me pidió que lo perdonara y oré por él. Entonces el Espíritu Santo pudo obrar y lo ayudó a hallar la causa de todo y no ha vuelto a caer en otro engaño. Hermano, si se percata que su corazón es pequeño, es decir, que no puede entender a los demás, no se desanime. Con la ayuda del Espíritu Santo podrá ensancharlo.
Como les decía, para tener un buen corazón, primero deberá purificarlo y así llegar a ser un vaso de honra para Dios, es decir, un instrumento para su gloria. Y es que no podrá ensanchar su corazón si no está primero calificado para ser un buen instrumento para el Señor. Podrá ensanchar su corazón si sirve con pasión y se sacrifica y consagra al reino de Dios. En la medida en que ensanche su corazón, podrá desempeñar labores de mayor responsabilidad en la iglesia y así glorificará a Dios en su vida. Este fue el caso de José, el hijo de Jacob. José, por los celos y la envidia de sus hermanos, fue vendido a unos ismaelitas quienes lo llevaron como esclavo a Egipto. Y en Egipto lo vendieron a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Jacob amaba a José, sin embargo, fue vendido como esclavo en Egipto. A pesar de todas las vicisitudes que pasó, jamás se quejó, no claudicó en sus principios de fe por temor al látigo de su amo egipcio. Fue recto, íntegro y fiel en sus labores y obligaciones y administró muy bien la casa de su señor como si él mismo fuera el dueño de la propiedad. Por ello, Potifar tuvo especial consideración con José y lo hizo administrador de toda su casa. Tiempo después, Dios lo eligió para hacerse cargo de todo Egipto y llegó a ser el hombre que salvó a su familia y a toda la nación de Israel. Si no hubiera ensanchado su corazón, se hubiera tan solo limitado a obedecer las órdenes de Potifar y hubiera acabado sus días como esclavo de un egipcio. Sin embargo, José se esforzó en todo momento por ser fiel en todo ante Dios, y todo lo hizo de la mejor manera y lo mejor que pudo. Por eso, Dios lo pudo usar grandemente. Ahora bien, José tenía dos hermanos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios escogió a José? Dios lo eligió porque José tenía un corazón grande y lo puede ver claramente leyendo la Biblia. Incluso cuando fue enviado a prisión por el resto de su vida sin razón alguna debido a la falsa acusación de la esposa de Potifar, aceptó esa circunstancia sin quejarse ni reclamar. Primero, sus hermanos intentaron matarlo y al final lo vendieron como esclavo. Y vivió como esclavo por 13 años hasta que lo enviaron a prisión. Entonces vino una hambruna tremenda por toda la tierra, incluso en la región donde vivía la familia de José. Sin embargo, en Egipto había abundancia de alimentos. Para esto, Dios ya había exaltado a José y el faraón lo había puesto como gobernador de todo Egipto, gracias a que supo interpretar el sueño que había tenido. Así que sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimentos sin saber que su hermano menor era gobernador de esa nación. En realidad, vinieron a implorar por algo de sustento. José sabía que eran sus hermanos. Los había reconocido. Sin embargo, ¿qué les dijo? ¿Acaso los culpó por lo que habían hecho en el pasado? ¿No les enrostró que había sido esclavo por 13 años y que incluso lo habían encarcelado sin razón alguna? Tampoco los acusó por haberle tenido celos y envidia, ni les dio la espalda. No les guardó rencor alguno.
Más bien, los perdonó de corazón. Los consoló y los envió de vuelta a su tierra con alimento suficiente. Repito, no les reprochó lo que habían hecho en el pasado. Los acogió con amor sincero. José tenía esa clase de corazón y por eso Dios lo escogió. Fue lo mismo con David. David tenía varios hermanos. La pregunta es, ¿por qué Dios lo escogió a él? Fue porque David tenía esa clase de corazón que agrada a Dios, un corazón conforme a él. Dios lo refinó, lo disciplinó para que llegara a ser ese gran instrumento de honra y usarlo para su reino. Ahora bien, la clase de corazón que tenga marcará una gran diferencia en su vida y en el llamado o la forma y grado en el que Dios lo pueda usar. Por ejemplo, en una familia con muchos hermanos y hermanas, el día del cumpleaños de los padres, todos se juntarán para festejarlo. Incluso si algunos de los hijos se encuentran en alguna provincia, viajarán para pasarlo con sus padres, y no solo en ocasión de algún cumpleaños. También lo harán por celebrar algún aniversario, un ascenso en el trabajo, etc. Y en esas celebraciones es muy probable que uno de los familiares o hijos tenga un corazón pequeño, es decir, tenga mal carácter o sea desconsiderado con los demás. Verá que esa persona explotará o manifestará su mal genio o temperamento por cualquier insignificancia. Primero, será muy sociable. Incluso se mostrará hasta amigable. Sin embargo, en cualquier momento se enojará. Culpará a otros y murmurará o hablará mal de los demás. Así creará un ambiente de tensión y no habrá paz en la reunión y la atmósfera de jovialidad desaparecerá. Esas personas están llenas de resentimiento, hablan mal de todo y de todos. Son extremadamente tercas y de mente muy estrecha. No obstante, les agrada participar en toda reunión. A pesar que tienen esos malos sentimientos, en el fondo desearán asistir a toda reunión. Y cuando dos personas así se juntan, cualquier cosa los molestará. Ahora bien, si en esa misma reunión familiar otro hermano, por ejemplo, tiene un corazón amplio, generoso y comprensivo, tendrá paciencia y procurará siempre fomentar un ambiente de paz y de armonía. De igual forma, si usted tiene paciencia y sabe tolerar todo, comprenderá y podrá aceptar todo. No crea que es difícil hallar esa clase de personas. Lo podrá hacer en restaurantes o en algunas familias. Si usted no tiene esta clase de corazón, no se sienta ofendido ni mal por lo que acabo de decir. En vez de ello, esfuércese por saber qué clase de corazón tiene. Hermano, si su corazón es pequeño, deberá esforzarse por ensancharlo. Deberá hacer de su corazón uno generoso y grande. Si se esfuerza de esta manera, en vez de sentirse ofendido por haberle señalado sus faltas, podrá cambiar para bien y será bien recibido en todo lugar. No sea de aquellos cuya sola presencia crea tensión y nerviosismo. Por eso, debido al tamaño de su corazón, su vida y la forma como Dios lo use será diferente. Pregúntese, ¿a quién usará Dios?
usará a los que tienen esa clase de corazón amplio, generoso y comprensivo. Hermano, a pesar que ahora no sea líder de célula, si asiste a la oración diaria, si visita a los miembros de su distrito y los cuida de corazón, es decir, en forma sincera, los demás hermanos lo aceptarán y lo elegirán como su líder. En otras palabras, en la medida en que ensanche su corazón, podrá ocupar un puesto de liderazgo. Además, será respetado no solo en la iglesia, sino en todo lugar donde vaya. Es decir, será respetado en su trabajo, en su familia, etc. Y eso será porque tendrá un corazón amplio, generoso y comprensivo. Si llega a tener esa clase de corazón, llegará a ser un gran siervo de Dios, tal cual lo fue Moisés, quien fue fiel en toda la casa de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿qué tal si brevemente repasamos lo que hemos visto en esta prédica acerca de la naturaleza o instrumento que es para Dios y del carácter de su corazón? Si obedece con amor la palabra de Dios con un amén, tendrá un corazón grande y comprensivo. Ahora bien, si no solo obedece lo que se le ha encargado, sino que también lleva a cabo de buena gana otras labores o tareas en la iglesia, es que usted tiene un corazón más que generoso. Únicamente si su corazón es grande, podrá ser fiel en toda la casa de Dios. La Nueva Jerusalén que tanto anhela requiere de usted una total y completa santidad y fidelidad. Así que espero que todos ensanchen su corazón y así sean fieles en todo lo que se les pida para el reino de Dios. Hermanos, hasta ahora, en estas últimas cinco prédicas, hemos compartido el aspecto corporal del ser humano como creación de Dios. En primer lugar, hemos visto que lo corporal o lo que se refiere a la carne indica todo aquello que es perecible y que se extingue. Asimismo, hemos hablado de la semilla de vida y de la forma en la que se concibe y se desarrolla la vida en el vientre de la madre. Además, hemos visto la diferencia entre ser elegido por Dios y ser apartado para Dios, y de la providencia de Dios en la concepción de la vida por la fusión del espermatozoide con el óvulo. Hemos igualmente hablado que el terreno o campo espiritualmente se refiere al corazón del hombre y que hay diferentes clases de corazón, cada uno con un diferente tipo de terreno. Asimismo, cada uno ha podido evaluar la clase de corazón que tienen. Finalmente, hemos visto la naturaleza de utensilio o instrumento que puede ser para Dios y de la condición del corazón. Dios quiere que grabe estos mensajes en su corazón para que así llegue a ser ese instrumento o vaso de honra para la obra del Señor. Hermanos, entre los millones de almas en el mundo entero, Dios busca a los que reflejan el corazón del Señor como si buscara la más preciosa joya en la arena del mar. Dios quiere que usted sea esa preciosa e invaluable joya. Sofonías capítulo 3, versículo 17 menciona: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que usted sea el gozo de Dios y así el amor y las bendiciones de Dios colmen su vida. Amén.
Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor.
amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Heaven, we're gone.
저희가 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 가라사대 받아 먹어라 이것이 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 사례하시고 저희에게 주시며 가라사대 너희는 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라 기뻐 찬양해 기뻐 기뻐 찬양해